y para acompañar a las mujeres que la han vivido. Y surgió la Ley Olimpia para reconocer la violencia digital y, por supuesto, sancionarla. En Puebla, mujeres y hombres hemos tenido la oportunidad de conocer tu historia, tu lucha, lucha que nos inspira también a alzar la voz, lucha que nos inspira, insisto, con humildad, a quienes estamos en el servicio público a escuchar y reconocer que en este Congreso Estatal la decisión que yo he tomado es la siguiente. Este es un gobierno de coalición, así nos presentamos en la candidatura ante la población de una alianza. Dentro de esa alianza, por supuesto, hay que concretarla, hay acuerdos y hay diálogo de espacios, y es natural que quienes participan en una alianza participen de un gobierno, y eso es lo que me comprometí y eso es lo que hice. Entonces quiero expresar públicamente que el espacio que es ocupado a través de la Secretaría General a una propuesta que en algún momento se hizo por parte del PRI, y que por supuesto con diálogo como presidente municipal yo asumo todas las responsabilidades de toda la integración, es que he tomado la decisión de respetar ese espacio que venga su origen, la propuesta del propio Partido Revolucionario Institucional, quien de alguna manera colaboró en esta alianza política y en este gobierno de coalición. No hay una fecha para establecer ahorita el nombramiento inmediata, pero lo que sí quiero decirles que es que he dialogado directamente con el presidente del Comité Directivo Estatal, he entrado en contacto con Néstor y he entrado también en contacto con el presidente nacional del PRI para poder resolver y presentarle una propuesta al Cabildo para encontrar también pues, una propuesta como Silvia de institucionalidad, de trabajo y de resultados dentro de la Secretaría General. Sí ha habido, y también quiero decirlo, pues personas, ¿no?, que pertenecen a la administración, hasta de otros partidos políticos, que quieren participar en esta responsabilidad, pero sí quiero ser muy claro de que este espacio fue, es y será para el PRI, porque así está acordado de origen cuando se construyó este gobierno. Y entonces estaremos decidiendo con diálogo las propuestas que pueda haber, y yo asumiré la responsabilidad dentro de las propuestas, que también hay muchas personas talentosas dentro del PRI, pues indudablemente yo tendré que escoger la persona que considere adecuada a través del diálogo que sostenga con la dirigencia estatal y nacional. Y salgamos de estos lugares pensando diferente, y nos olvidemos de ser los mejores regidores, los mejores abogados, los mejores empresarios, los mejores en la profesión en que nos encontramos, y comencemos a ser mejores seres humanos, que tengan sensibilidad. Hace 10 años difundieron de mí un video de contenido sexual en Guachinango. Ese video con el cual cada vez que buscaba hacer un algoritmo digital, me reconocía con el hashtag Olimpia la Gordibuena de Guachinango. Después con el hashtag Olimpia la Gordibuena de Puebla.